Esta es la fiscalía número 3. Se han presentado ayer en mi estudio siete familias y familias bien constituidas, no son ni delincuentes ni nada, todas con niños, muy preocupados porque habían recibido una citación para el día de la fecha para una indagatoria de usurpación. Ellos no tenían conocimiento de nada. Que hoy estuvimos presentes, estuve representando a las familias, sin embargo, por cuestiones personales, yo tengo programado un viaje a la ciudad de Córdoba, por lo que he solicitado a la Fiscalía una prórroga hasta la semana que viene. No obstante ello, la familia me ha aportado bastante documentación que acredita que tienen una posesión de esas tierras de más de cuatro años, lo cual haría que no se configure el delito de usurpación. Como así tampoco no han recibido ninguna visita de asistentes sociales, de la dirección de o la Secretaría de Infancia o de la Secretaría de la Mujer, todos esas diligencias que aseguren los derechos humanos, los derechos de las personas, de esta afectación que amenaza con sus vidas, con su bienestar de físico, de salud, de educación, de todo eso y de vivienda más que nada. Así que creo que las familias en este momento iban a ser recibidas, me comentaron también por representantes del gobierno en lo que a vivienda se refiere. Sin embargo, en lo que a mí respecta, he solicitado una prórroga para la semana que viene y obviamente estamos tomando conocimiento con la causa. ¿En qué zona se encontrarían estas tierras, bueno, de esta, la gente que está siendo afectada? Bueno, tengo entendido que en la zona sur está actuando la unidad judicial número 9, pero en realidad no he tomado contacto fehaciente con la causa aún.